Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Gabriela, bienvenida. Roberto, Alexander, Rocío. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gaby. Luis Mario, bienvenido. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? ¿Descansaron? Poco por las tareas. Un poco por las tareas. Bueno, ¿y qué tal les fue con la práctica? ¿Lo pudieron realizar? ¿Han tenido algún inconveniente? Creo que te cerras día con día porque de un solo se satura mucho. Sí, es bastante pesado tanto. Entonces, es de tratar de practicarlo, de ver cómo lo poquito que vamos haciendo, adaptarlo a nuestro trabajo. Fátima, ¿verdad? Fati Flores. ¿Qué tal le ha ido con la práctica? Perdón, solo escuché flores, pero no sé si era a mí o era otra. Flores, Sí. Ay, no, no, me no, voy Rocío. asomando. Rocío, no, era Fati Flores, pero bueno, Rocío, ya que está por aquí. Ah, es otra. Sí, otro usuario dice Fati Flores. Entonces, Estaba conectando los audífonos y solo logré escuchar flores. cuéntenos, coméntenos qué tal va con las prácticas de Excel, las funciones de InDirect. Pues fíjese que de hecho sí, ahora estuve tratando de incorporarlo porque los que les comentaba, nosotros pues por ser venta tenemos la libertad de poder elegir los precios en base a una tabla que nos pasan en PDF sobre los artículos. Entonces, son que más de 2.000 artículos. Claro, para las ventas, pues, o para poder crear las cotizaciones, porque casi siempre son extensas, nos toca que tenemos como segmentos, por decirlo así. Por ejemplo, los clientes de mayoreo reciben precios por escala. Entonces ahora estuve ahí tratando de ver cómo lograba meter escalas de precios y insertar los precios, pero así como estábamos haciendo con lo del color, con lo de la marca, modelo, el ejemplo que estábamos viendo de los teléfonos. Entonces intenté hacerlo de esa manera. Quiere trabajo, sí, quiere tiempo, pero lastimosamente a mí sí. Yo estoy bien saturada en el trabajo, no me quedó como mucho chance de poder terminarlo, pero sí estoy en eso, estoy trabajando en eso para ver si logro cómo acomodar. Creo que la tarea más grande que tengo es como poder segmentarlo, porque ahí sí tocaría hacerlo de colocarle el nombre uno por uno, ya que son como que cuatro columnas de precio. Entonces,
cuatro columnas de precios más las 2000 filas de productos, claro que es una gran tarea ir seleccionando y cambiando nombres y todo eso, pero sí sé que me va a servir mucho. Sí, es bastante trabajoso. Y ha intentado hacer lo que hicimos en la práctica anterior, que generábamos código, generamos los nombres de las celdas cuando insertábamos una columna. Fíjese que Concatenamos. sí, la de concatenar, sí, Ajá. también, de hecho, así es como más fácil era elaborar la cotización. Porque nosotros unimos, por ejemplo, el código del producto con la descripción del producto. Entonces, me es más fácil en el sentido de que, un ejemplo, tengo de engrapadoras, cinco modelos de engrapadoras. O de perforadores, tres modelos de perforadores. Y todos, lo que hace la diferencia es el código, porque en descripción todos son perforadores. Entonces sí me tocaba que lo hice, estaba uniendo el código más la descripción para poder hacerlo como más corto, más breve, se me hacía más fácil incluso trasladar la información a los formatos de Word para convertirlos en PDF. Así que sí, es bien interesante, la verdad, si no sabía, el viernes, nada menos el viernes, perdón, el sábado fue, de la clase de jueves, viernes me pidieron un reporte, sábado lo hice y me preguntaron, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Eso no se la sabía antes. Así que fue bien favorable, la verdad. Sí, lo único que como, o sea, a veces creo que en los trabajos hay personas egoístas y que no les gusta como mostrar, ¿verdad? Entonces, ya Sí. cuando me preguntaron, no, Rocío, explíquenos cómo le hizo, nosotros vamos a la mitad todavía. Ya les enseñé eso y es bien interesante. Y lastimosamente que mis compañeros de trabajo por el tiempo, porque estudié en la universidad, pues no se habían logrado inscribir en estos cursos, ¿no? Porque casi siempre somos un buen grupo que siempre estamos interesadas en ir como poniendo, pues actualizándonos en esto, porque sí es, bueno, yo siento que en mi área es de uso frecuente y sí le damos utilidad y cada vez que aprendemos cosas así, procuramos todos ponerlo en práctica porque nos hace más eficientes en el trabajo. Exacto, y reducimos el tiempo. Ya ve que ella me comentaba que todavía iban como por la mitad y usted ya había terminado. Sí. Entonces es una gran ventaja y lo mejor es que todos están en la estamos en la disposición de irlo poniendo en práctica, de ver cómo lo adaptamos a nuestro trabajo y así somos más eficientes y ya ves, todos le preguntaban. Y lo bueno es que cuando nosotros enseñamos a otros, nosotros vamos aprendiendo, como dice usted, en el trabajo tenemos todo, hay unos que son bien reservados, que lo que hacen y lo hacen súper rápido, no lo quieren compartir, no lo quieren así explicar. Entonces, cuando nosotros aprendemos algo y vamos compartiendo ese conocimiento, así vamos aprendiendo más también. Así es que las felicito mucho. Me da mucho gusto que lo que estamos haciendo les está sirviendo y esperamos que así sea todo este curso. Que le saquemos el mayor provecho y lo vayamos adaptando. A mí así me está tocando. Yo hago tareas muy repetitivas, entonces ya estoy tratando de incorporar más lo que son las macros. Yo las había hecho, pero así bien poquitas, la verdad, pero ya veo que hoy estoy más saturada de trabajo, necesito agilizar más. Entonces estoy haciendo uso de ello. Más adelante, en la última unidad, nosotros vamos a trabajar con macro y espero que eso también les sea de bastante utilidad a todos ustedes. Y así nosotros vamos aprendiendo más también. Bueno, vamos a iniciar. Si tienen alguna duda con respecto a lo que estamos haciendo en la clase, algo de la clase anterior, me lo pueden comentar y tratar de resolverlo en esta clase.
Y si no, aquí en lo que estamos haciendo en este momento, necesitan que realicemos algo, me lo pueden decir y lo hacemos. No hay ningún problema. Aquí la idea es aprender todo y no es que vamos a ir a la carrera tampoco. Lo del grupo, yo estaba en el grupo de 9 a 10, luego me pasé a este y sí me costó con la tarea porque no las encontraba, pero como no estaba en el grupo agregado de WhatsApp, creería que ya está. Y luego lo que subimos, eso lleva también una nota, ¿verdad? No sé si usted lo califica o alguien más califica lo que subimos de de la tarea. Usted estaba en otro grupo. Y la... Sí, pero yo solo he recibido clases acá. No sé si recuerda que me costó conectarme el Sí, primer día. sí. Entonces, no estaba agregada al grupo. Entonces, tenía todavía la incertidumbre si había subido todo correctamente en este grupo. Vaya, las prácticas nosotros vamos descargando los archivos y vamos realizando individualmente. Si gustan, me pueden enviar la actividad al grupo o a mi WhatsApp personal. Ahí estoy en el grupo agregada. En caso de que usted lo realice y quiere estar seguro o si tiene alguna duda y quiere que yo se lo revise, yo lo puedo revisar. Entonces me lo puede mandar al grupo, pero el progreso en plataforma se cuenta solo con las actividades que están ahí, como por ejemplo los laboratorios cortos. Sí, eso sí Ajá. veo que en cómo iba el avance, ¿verdad? Eso sí Ahí ya va el veo que avance. subí. Eso es lo único que va contabilizando la plataforma, pero si usted quiere, no está en la obligación, pero si usted gusta, que yo se lo revise y si siente que algo está malo, me lo puede indicar. Tal vez no le pueda responder en el momento por cuestiones de trabajo, en algún tiempo libre o aquí en la misma clase. Podemos resolverlo. Pero me lo puede enviar a mi WhatsApp personal. Y en mi tiempo libre yo lo puedo revisar. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Bueno, Rocío levantaba la manita. Sí, suelo comentarle que yo cuando, bueno, entraba a la plataforma de la oficina, porque ya me queda con chance, yo no veía los videos por completo porque decía que eran los mismos de la clase. Y de hecho, en el link que nos pusieron, yo solo lo mandé a YouTube. La cuestión está en que en la plata me ponían ahí un mensajito donde me decían que yo no iba como que no había pasado la primera unidad. Y me puse a revisar qué era, porque yo solo leía la información, así el laboratorio, pero no abría los videos y esos también son como chequeaditos, como que tienen su puntaje ahí. Entonces, observación ahí para si alguien no se ha percatado de eso, sí creo que es necesario. Sí, muchas gracias por el dato, porque en realidad tenía conocimiento que solo eran los test, pero ya que lo indica, entonces por favor reproduzcamos los videos hasta el final. Y les digo hasta el final, no los vayan a dejar cortados porque pueda que no les marque todo el progreso de que lo han completado. Entonces, reproduzcanlo completo y luego aquí en la clase nosotros lo volvemos a compartir y en base a eso nosotros saben, vamos realizando los ejercicios. Así es que ejercicios y videos, por favor, reproduzcanlos y complétenlo. Los laboratorios cortos, es lo digo, ejercicios. Muy bien. Iniciaré compartiendo pantalla. Les repito, si ustedes hacen alguna actividad y necesitan ayuda o quieren saber si en realidad está bien o que les pueda ayudar en algo, ahí estoy en el grupo y pueden escribirme. Así que tal vez no asistan en el momento, podré atenderles, pero en mi tiempo libre, en lo que yo pueda, les voy a apoyar, voy a tratar de ayudar. Bueno.
Vamos a continuar con lo que es función en directo, concatenar y sustituir. Para esta clase, el objetivo es capacitar a los estudiantes en la elaboración de bases de datos y comparación de datos con las funciones indirecto, concatenar y sustituir. Vamos a seguir trabajando con ello. La clase anterior hacíamos un ejercicio y este es bastante parecido, solamente que aquí la base la han ampliado un poco. Muy bien. Crear escenarios de comparación de datos es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Vamos a crear un sistema en el que se muestra la comparación de las características de las marcas y de los modelos de celulares seleccionados. Cada una de estas características debe estar en celdas a las que se les asignó los nombres de celda. Nosotros en la actividad anterior hicimos rápidamente otra tablita de comparación en la parte inferior. Entonces, esta clase va a ser como realizar eso, nada más que un poco más despacio. Y agregando los demás criterios que tiene la base de datos. La ventaja en este caso es que ya nos brindaron una base de datos con los nombres de las celdas asignadas. En la clase anterior nos tocaba ir elaborando cada nombre de celda uno por uno, pero también lo logramos hacer de una forma más rápida. La lista con validación de datos de las marcas y los modelos de celulares también es necesario elaborarla. Con la función sustituir, se quita el espacio y se agrega un guión bajo al modelo del celular seleccionado. La sintaxis de esta función es, sin igual, sustituir, seleccionamos la celda donde está el texto, luego le indicamos cuál es la palabra o el texto que nosotros queremos quitar, cambiar, y en el siguiente argumento le establecemos la palabra o el texto, lo que vamos a colocar ahí, con lo cual va a ser sustituido. Lo que queremos reemplazar. La función indirecto y concatenar terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir con la abreviatura que se guardó cada característica del celular para generar la siguiente comparación. La sintaxis de la función indirecto y concatenar queda de la siguiente forma. Igual, indirecto, y seleccionamos la celda donde tenemos el nombre del modelo y seguido a esto nosotros lo concatenamos y le agregamos la terminación. En este caso, el guión bajo, men, que va a corresponder a la terminación del nombre de la celda donde se está almacenando los valores de la memoria. Tenemos esta pequeña imagen sobre la actividad que vamos a desarrollar, en donde tenemos una lista desplegable para Motorola, una lista para mostrar los modelos de esta marca, y a la par nosotros elaboramos lo que es la sustitución. Seleccionamos el modelo y a este modelo le quitamos los espacios en blanco y le asignamos los guión bajo, porque sabemos que los nombres de las celdas no pueden llevar espacio. Lo hacemos para los dos modelos, para las dos marcas, y en la parte inferior elaboramos la siguiente tablita. En esta no importa la posición en la cual nosotros establezcamos los encabezados de la tabla. Haciéndolo de otra forma, tal vez sí va a influir bastante el orden en cómo nosotros tenemos los datos en la base de datos.
Y aquí, como estamos llamando a cada celda por su nombre, es el, por ello es que le digo que no importa la posición. En este caso, aquí tenemos color. De esta forma, si quisiéramos que la primer celda, la primer columna, perdón, fuera descuento, lo podemos hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque aquí al momento de indicarle la función, en lugar de llamar al color, llamaríamos al guión bajo des, que creo que des, D-E-S, se llamaría la celda de el descuento para este modelo. Droid, guión bajo turbo, guión bajo 2, guión bajo des o descuento. No. Bueno, ahí sería de ver más adelantito la base de datos cómo la tenemos estructurada, cómo está el nombre. Vamos a pasar al siguiente, a la siguiente página, en donde vamos a reproducir lo que es el video y luego nos quedamos realizando el ejercicio. No se escucha. Ahí está. Hola, bienvenido a tu clase. Creo que hoy sí, ¿verdad? Ya se logró escuchar el video. De Excel Avanzado, te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto y la función concatenar. Lo que vamos a trabajar es crear un escenario de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenario de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas de celulares. Continuamos con lo que es el ejercicio de modelos de celulares, solo que la base de datos que tenemos en este ejercicio es un poco más grande en comparación al ejercicio anterior. Únicamente tenemos tres marcas de celulares, sus respectivos modelos. Y ahora tenemos muchas más características, como lo es el color, la memoria, el microprocesador, la cámara, la altura, el ancho, el sistema. Sistema operativo, el precio y un descuento. En este ejercicio encontrarás lo que he ya guardado cada uno de estos rangos de celdas. Te lo voy a mostrar a través del administrador de nombres. Mira, aquí están ya guardados cada uno de los modelos de los celulares con lo que es cada una de sus características. En la clase anterior te hice un ejemplo de cómo podemos irlo guardando. En este ejercicio de comparación, el objetivo no es tocar el tema de asignar nombres o el administrador de nombres a las celdas. Todo este trabajo ya está hecho con anticipación a este video. Únicamente tienes que estar pendiente de cómo se ha asignado cada una de las características. En este caso han sido con letras minúsculas, ya que si a la hora de llamar una de estas características, a la hora de incluirla dentro de la función indirecto,
agregas una letra más o lo haces de una forma diferente como lo es la letra mayúscula, en este caso te va a dar un error la función. Vamos entonces a resolver el ejercicio de comparación. Ya tenemos las listas. En este caso tengo dos listas de las marcas de los celulares. Lo que me falta hacer es la lista con validación referente a los modelos de la marca que vamos a elegir. Como es un ejercicio de comparación, lo vamos a hacer con dos marcas y dos modelos diferentes de celulares para que podamos comparar cada una de sus características. Voy a crear la lista. Refiriéndose al modelo seleccionado, siempre con la función indirecto, aceptar. Lo mismo voy a hacer en la siguiente opción, donde también vamos a necesitar una lista para poder hacer la comparación con dos modelos de celulares diferentes. Ahora sí, tenemos los modelos de celulares. Voy a cambiarlo aquí. Y tenemos las marcas y aquí tenemos los respectivos modelos. Aquí lo único que voy a hacer es mostrar el resultado de cada una de estas listas para que aquí podamos, antes de hacer la comparación, podamos ver los modelos de celulares entre los cuales vamos a hacer la comparación. También vamos a utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda, ¿verdad?, que a través de esta función sustituimos lo que es el espacio en blanco del modelo del celular y ella hace la unión de lo que es el espacio en blanco. Para quitar el espacio en blanco, lo sustituye con lo que es el guión bajo. Esto lo hicimos también en el ejercicio anterior. Muy bien, aquí tenemos ya el resultado de la función sustituir. Recuerda que este resultado es muy importante, ya que a través de él la función indirecto nos da el resultado. Ahora sí, vamos a utilizar la función indirecto para extraer cada una de las características respectivas. En este caso va a ser al modelo Galaxy. Y agregamos el símbolo para concatenar. Abrimos comillas y en este caso con letras minúsculas han sido asignados los nombres a las celdas. Quiero traer el color. Mira. Muy bien, me da ese error porque había olvidado ponerle lo que es el guión bajo. Mira, el color de este modelo de celular es blanco. Hagámoslo de nuevo. Indirecto. De 7. Concatenar. Guión bajo.
y el color. Mira, el color de este modelo de celular es gris. Tienes que ir llenando cada uno de estos campos, de estas características, para poder ver complementado este ejercicio. Por ejemplo, me quiero traer el precio. Indirecto, concatenar, guión bajo, precio, y ahí está. El precio de este celular es 400. Voy a sacar el otro precio del otro celular. Veamos, quizás me faltó algún dato, sí. Ahí está. Ahora, al tener estos datos numéricos, puedes elaborar, insertar lo que es un modelo de lo gráfico que nos permite todos los gráficos, por ejemplo, un gráfico de columnas. Mira, vamos a utilizar este tipo de gráfico, lo seleccionamos y haces clic en aceptar. Ahora tienes lo que es el resultado de este ejercicio de comparación, y a través de un gráfico estadístico puedes hacer un análisis mucho más rápido de lo que es la cantidad, el precio, ¿verdad? Tendríamos que elegir otros modelos de celulares para que podamos ver cómo estos datos van a cambiar. Únicamente nos va a mostrar los datos de lo que es la característica del color y del precio, ya que no hemos hecho todas las demás características por cuestiones de tiempo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado. Muy bien. He iniciado a compartir pantalla de Excel. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya la logran visualizar? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la hoja que nos han compartido, en la cual tenemos el libro, perdón, que nos han compartido, y tenemos dos hojas. Una de comparación y la otra que es la base de datos. En esta base se han agregado ya más criterios. Antes teníamos modelo, color, memoria, microprocesador. Ahora tenemos altura, ancho, descuento. La ventaja es que nos han proporcionado también los nombres que van a tener cada una de las celdas. En la clase anterior nosotros veíamos cómo generar estos nombres. Y lo bueno es que aquí también nos los han compartido. Sí. Aquí lo han hecho. Aquí está bien. Aquí están ya todos los nombres. Y también vamos a verificar lo que es el administrador de nombres. Nos mencionaron que aquí ya están todos los nombres almacenados. Las celdas ya tienen su respectivo nombre. Entonces nos vamos a saltar toda esta parte y nos vamos a dirigir directamente a la hoja de comparación.
Y aquí ya tenemos las respectivas listas también. Para crear una lista, recordemos que seleccionamos la celda donde queremos asignar la lista, nos dirigimos a la pestaña Datos y luego nos vamos a Validación de Datos. En Validación de Datos, nosotros le decimos que queremos una lista y en el origen marcamos el lugar donde está. Para este ejercicio, aquí los tengo. En este ranguito de celda están lo que son las marcas de Samsung, Apple y Motorola. En validación de datos, aquí tenemos el origen. Este origen que está aquí es este rango de datos. Aquí están las marcas y de ahí los hemos llamado. Anteriormente lo que hacíamos era aquí en origen ir digitando marca por marca el nombre. En este caso Samsung, punto y coma, Apple y luego Motorola. Aquí nos han reducido bastante también las marcas. ¿Se recuerdan qué otra marca estaba? Nokia. Sí. ¿Qué otra? Sony, creo que teníamos uno de Sony, ¿verdad? Vaya, la ventaja es que hoy nos dejaron tres, pero ya eso sí, prácticamente a nosotros ya no nos asusta tanto el hecho de ir creando los nombres de las celdas de forma individual porque ya aprendimos a generarlos. Entonces nos vamos aquí. ¿Cómo hacemos para crear una lista dependiente de la marca? Queremos que aquí nos aparezcan los modelos de las marcas Motorola. ¿Cómo podemos crear esa lista? ¿Se recuerdan? Nombrando todos los modelos de cada marca. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros ya partimos de este punto que ya las celdas ya tienen asignado un nombre. Ya aquí ya tenemos la primer marca, perdón, la primer lista desplegable para las marcas. Ahora vamos a crear la siguiente lista desplegable para los modelos. Ya me ubiqué en la celda donde quiero tener mi lista desplegable. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿A dónde la voy? Lista. ¿A dónde? ¿En qué pestaña? En datos. Datos. En datos, muy bien. Luego. Seleccionar los modelos. Validación de datos. Nos vamos a validación de datos y en validación de datos vamos a seleccionar donde dice permitir, vamos a crear lo que es una lista. ¿Quién sería mi origen? ¿O qué función voy a aplicar para no decirle directamente lo que quiero? ¿De qué forma se lo voy a decir? Directo. Y la celda donde está la marca. Indirecto. Ingresamos el signo igual. Luego vamos a escribir indirecto. Muy bien. Abrimos paréntesis. Y ahora sí, vamos a marcar lo que es la celda donde está la marca. Y en este caso ya marqué Motorola, cierro paréntesis y presiono aceptar.
Veo que ya se generó una lista, ya tengo una pestaña. Y bueno, en efecto, ya tengo aquí los modelos. Voy a hacer lo mismo para la siguiente comparación, para la siguiente marca. Me voy a datos, validación de datos, lista, y aquí voy a ingresar lo que es la función indirecto. Paréntesis. Y selecciono la marca de la comparación número 2, del otro criterio que vamos a estar comparando. Indirecto, indirecto. Y hago clic en aceptar. Verifiquemos la lista desplegable para Samsung. Y sí. Seleccionemos otro. Vemos que ha trasladado correctamente los modelos a cada una de las marcas. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya tenemos las listas desplegables dependientes. ¿Será que podemos ya sustituir? Sustituir para que no esté con guiones, para que Muy no bien. esté con espacio. Muy bien, muchas gracias. Para que no tenga los espacios y vamos a sustituirlo con los guiones. La función sería sustituir. ¿Quién sería mi texto? Hola, ¿me pueden ayudar? C4. C4, muchas gracias. ¿Quién es el C7. texto? ¿Quién es el texto original? El modelo. ¿Qué sería la parte que yo quiero cambiar de este El texto? espacio en blanco. El espacio en blanco. Muy bien, muchas gracias. Punto y coma, ahora, ¿por quién voy a reemplazarlo? Por el chupado. Por el guión bajo. Muchas gracias. Cierro las comillas. Recordemos que estos argumentos, estos criterios van entre comillas. Cierro comillas y también cierro paréntesis. Presiono Enter. Aquí ya no es necesario, recordemos, ingresar el número de repeticiones porque nosotros queremos que todos los espacios en blanco de nuestro texto sean sustituidos. Hacemos lo mismo para el siguiente modelo. Igual, sustituir, selecciona el texto, en este caso, selecciona el modelo, punto y coma. Abro comillas, espacio en blanco, cierro comillas, punto y coma. Abro comillas nuevamente, ingreso el carácter que va a estar sustituyendo ese espacio en blanco. Y cierro paréntesis. Tenemos la celda C7, como mencionaba el compañero anteriormente. Vemos que en efecto ha hecho la sustitución correctamente. ¿Qué puedo hacer ahora para continuar con la comparación de datos? ¿Cómo puedo hacer para extraer los nombres de los modelos a estas celdas? Me ubico en la celda de O lo color. copiarlo. Ah, lo podemos copiar y lo podemos pegar directamente. Y esto lo tendríamos que ir haciendo cada vez que nosotros cambiemos aquí la marca y el modelo. En este caso, si yo quiero otro modelo, me puedo ir a Droid Turbo. Y la lista, bueno, la selección ya cambió del modelo, pero aquí
En la comparación no. Entonces, lo que tengo que hacer es, como lo estoy copiando, copiar y pegar. Pero no lo vamos a hacer de esa forma porque yo tendría que, o ustedes tendrían que estar copiando y pegando cada vez que cambien el modelo para hacer la comparación. Entonces, nosotros nos ubicamos en esta celda y lo que vamos a hacer es decirle que esta celda va a tener el valor, bueno, ingresamos el signo igual y va a ser igual al valor que depositemos en la celda C4. Ingresamos igual y luego doy clic en la celda donde está JoyMax 2 y presiono Enter. De esta manera, al hacer clic en cualquier otro modelo, este texto va a cambiar. Hago lo mismo con el siguiente, con la siguiente línea de comparación, igual, y en este caso selecciono el modelo número 2, igual a C7. Verificamos si cambia, voy a colocar iPhone 5S y vemos que estos dos datos van actualizados según nuestras listas. Ahora sí, ya tenemos aquí la sustitución y ya tenemos los modelos. Lo siguiente sería ya ir llamando a los valores de cada key encabezado. En este caso, ¿cómo hacemos para llamar al color del modelo Droid Max? Veamos nuestra base de datos, cómo están esos nombres. Vemos que para el color la terminación es guión bajo col, para la memoria es guión bajo main, para el procesador es guión bajo mic, la cámara guión bajo cam, altura guión bajo ALT, para el ancho sería guión bajo ANC, para el sistema operativo sería guión bajo SIS, para el precio guión bajo PRE y para el descuento guión bajo DES. Esto es lo que vamos a tener en cuenta ahora, estas terminaciones para poder llamarlas. Nos vamos a la hoja de comparación. ¿Cómo quedaría aquí la función para llamar al color de Droid Max? ¿Cómo se llama la función que vamos a estar empleando en esa celda? Ahí sería la función indirecto. Indirecto, muy bien. Ingresamos el signo igual, indirecto. Muchas gracias. Doble clic en indirecto para abrir de un solo el paréntesis. En este caso, ¿quién sería mi celda referencia? Sería la celda D4. D4. Selecciono D4. Ahora, ¿cómo puedo hacer para unir el texto de la terminación de los colores para ese modelo? Seguidamente, concatenamos, y un call. Muy bien. Ingresamos el signo de ampersand para concatenar. Ya lo concatené, ahora me decía guión bajo col. ¿Estaría bien así? Yo creo que le hace falta punto y coma. No, solo cerrar el paréntesis. Va a cerrar paréntesis. ¿Qué me hacía falta? El punto coma, ¿verdad? ¿A dónde lleva el punto y coma? Yo creo que después de concatenar. Después de aquí, después de concatenar. Aquí. No, ahí solo faltan los paréntesis entre guión bajo col. Los paréntesis. Las comillas. Comillas, perdón, comillas. Sí. No, no lleva punto y coma.
Exacto, no lleva punto y coma, sino que son las comillas lo que nos hace falta. Bueno, ya tenemos aquí. Concatenamos, abrimos comillas, guión bajo col y cerramos comillas. Muy bien, eso era. Las comillitas. Verifiquemos. No andamos muy perdidos, ingeniero. No, claro que no. No andamos perdidos. Estamos aquí todos. Bien, vamos a verificar si el color negro corresponde a Troy Max. Aquí está. Negro para este modelo. Verifiquemos lo demás. Ya hicimos uno. Saquemos lo que es la memoria. ¿Cómo podemos hacerlo? Igual. Igual, en directo. En directo, muy bien, gracias. ¿Mi celda de referencia? Siempre sería la de 4. Siempre sería de 4, muy bien. Concatenamos. Ahora, concatenamos, ampersand. Abrir comillas, guión bajo, men, cerramos comillas, paréntesis, enter. Muy bien, comillas, paréntesis, men. Ok, perfecto. También se puede copiar la fórmula y solo sustituir lo que queremos cambiar. Vaya, ¿qué debo de hacer antes de hacer el relleno? La de 4. Tenemos que enllavar de 4. Ajá, muy bien. Tenemos que enllavarlo o bloquearlo. Excelente. Vamos a presionar la tecla F4 para activar los signos de dólar antes de la columna y antes de fila. Ahora simplemente arrastramos. Y sustituimos. Vamos a quitar aquí, nos ubicamos en microprocesador. ¿Cuál era la terminación para el microprocesador? MIC. Muy bien. Gracias. ¿Para la cámara? CAM. CAM. Minúscula. Ajá, sí, CAM minúscula. ¿Altura? ALT. ALT. Excelente. El ancho. AMC. Creo que así. Sistema operativo. SIS. Muy bien, gracias. El precio. Creo que es precio. Y el descuento. DES. Bien. Microprocesador de 3, la cámara de 10. 3, la cámara de 10. Okay. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente modelo. En este caso sería para el iPhone 3S. Lo mismo, igual, es indirecto. ¿Quién es mi referencia? 7. De 7. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ampersand. Muy bien. Yes. Comillas. Guión bajo col. Cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Ahí está. Vaya para aplicar el relleno, lo que haríamos es bloquear la celda. Y ahora sí, rellenamos y vamos cambiando los valores. Para esta, me recuerdo que era men. Era men.
Nick. Para el siguiente, sustituimos con Cam. C-A-M. El siguiente era ALT, ¿verdad? Al. Ancho. AMC. El sistema operativo. Guión bajo FIS. Y tenemos lo que es el precio. Guión bajo precio. Por último, tenemos lo que es el descuento. Guión bajo DES. Verifiquemos si el descuento para el iPhone 3S es de 0. 3S. Sí, efectivamente es un 0%. Ahora lo único que nos... Lo que podríamos hacer ya para que estos datos estén así, tal cual como nuestra base, sería aplicarle los formatos. En este caso, ¿qué le vamos a agregar aquí? El estilo porcentual. Vale, de esta forma, ahora sí. Ya nuestra comparación está tal cual como nuestra base de datos. El precio, aquí lo que nos haría falta es agregarle lo que es el signo de dólar, la moneda, contabilidad, y lo voy a cambiar. Vamos a cambiarlo. Y ya estaría. Cambiamos la marca. En este caso vamos a pasar a un Samsung Galaxy A3. Cambiamos el siguiente modelo de comparación. Lo pasamos a un Motorola. O también puede ser un Samsung. Nada más que aquí el modelo sería el J2. Y de esa forma ya tenemos finalizada lo que es nuestra tabla de comparación. Por último, podemos agregarle gráficos, así como se veía en el video. ¿Cómo hacemos para agregar un gráfico? Para insertar un gráfico, para checar ahí, verificar mejor la comparación del precio. Hola. Un F11. ¿Qué nos hacía falta? Seleccionar donde sean datos numéricos. Se puede insertar un gráfico o siempre seleccionando con F11. Muy bien. Gracias. Ya seleccionamos los valores, así como me lo mencionaron. Seleccioné los valores. Y luego presioné la tecla, ¿verdad? Y me llama a mi gráfico. Me lo abrió en otra hoja. Entonces, como ya tengo aquí seleccionado los precios, me puedo dirigir también a insertar gráficos. Y aquí lo tengo ya en la misma hoja. Cambio los datos, selecciono otro modelo y vemos ya cómo el gráfico va cambiando y la información la estamos presentando de una forma más dinámica. Y así el cliente puede tener ya otro tipo de
otra visualización de los datos que está comparando y él puede ver ahí qué es lo que le conviene más. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Gracias por todo el apoyo, el aporte que estamos haciendo. Sigamos practicando y nos vemos mañana en la siguiente clase. Que tengan una feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones. Bendiciones también.